Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Vámonos directamente con Sí Banco. ¿Cómo estás, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Sí Banco? Bienvenido. Policía. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Hemos tenido como muchos datos económicos en México, no precisamente positivos, y de pilón el tipo de cambio presionado por la revaluación del dólar, sobre todo. Sí, efectivamente. Sobre todo el dato del tercer trimestre del PIB es la noticia última. Y hoy que empezó a desacelerarse el consumo después de 9 meses consecutivos de alza, ¿no?, en México. La confianza del consumidor mostró algo de baja, pero muy muy de la mano por el aumento que se dio en octubre del tipo de cambio, ¿no? Se subió más de un peso y esto le pega directamente, por lo menos en el inmediato, a la confianza del consumidor, que seguiremos viendo hacia los siguientes meses cómo se moverá, ¿no? Y que se había recuperado con estos temas del sismo. Ahora, el crecimiento, la evolución que mostró el PIB al tercer trimestre es un dato preliminar y ya incorporó el dato del sismo. Nos explicaba, sobre todo, el jefe de economistas de la Secretaría de Hacienda, que es particularmente se debió a la suspensión de clases y eso sí afectó un poco la actividad económica. ¿Crees que para este trimestre esté completamente recuperado? Sí, nosotros también notamos que la afectación se dio casi en el mes de septiembre, justo en la época del sismo, y fue justo en servicios y en la industria se vio afectado por el lado de producción petrolera, que seguramente tuvieron que tener cerrado la llave unos cuantos días. Estos dos fenómenos ya se reactivaron, tanto en servicios educativos como en la producción petrolera. Entonces sí, nosotros creemos que para el siguiente trimestre deberíamos de volver a regresar a los crecimientos por arriba del 2%, y si hasta de enero a septiembre y acumulamos un crecimiento real anual de 2.2%, pues a lo mejor sí tener la mayor confianza de que la economía logre crecer arriba del 2% en el año. Que eso es grueso, ¿no? Muy grave. Oye, en relación al fortalecimiento que tiene el tipo de el dólar frente a la mayor parte de las monedas, hoy veíamos inclusive está en mejor posición que nunca el dólar frente al yen. Bueno, le gustó al mercado esta visita que hizo Trump a Asia y los acuerdos que logró, dijo que logró en materia de compra de armamento y en materia comercial. Y sí vimos una apreciación contra el yen, pero el peso empezó con una semana positiva. El interbancario anda cotizando muy cercano a los 19 pesos por dólar, y esto tiene mucho que ver. La semana pasada platicábamos de que este empuje de la administración de Trump y del Congreso sobre la política fiscal estaba poniéndole algo de presión al tipo de cambio. Bueno, en la semana hubo mucho lobbying y mucho trabas para que se pueda conseguir esta aprobación el fin de semana, y hoy el mercado amaneció un poco más decepcionado sobre lo que podría ser una reforma fiscal, y el tipo de cambio, tanto el dólar perdió fuerza como el peso ganó, recuperó parte de su valor a principio de la semana. Y por último, ¿cómo estimas, sobre todo ya entrando noviembre, que tengamos en este mes el depresionado al tipo de cambio? Hoy se dio a conocer que se adelantó 2 días la ronda, la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio. Estaría realizándose del 15 al 21 de noviembre y no del 17 en adelante, como se había previsto 2 días antes, según lo acordaron los negociadores de México, Canadá y Estados Unidos. Y la razón es que ya tienen entregables. ¿Esto crees que de alguna manera reduzca los espacios de, qué podemos decir, de especulación? Sí, por supuesto. El tema principal que tiene al tipo de cambio con poco maniobra a recuperarse es esta incertidumbre sobre Telecán. Entonces, cualquier noticia positiva
de avances en la renegociación va a beneficiar muy fuerte a la moneda mexicana. Pero sobre todo porque, a ver, Jorge, la cuarta ronda también tuvo algo similar, se adelantó 2 días y tomó, en lugar de 3, 5 días, ¿no? Sí. Hoy está de 17, 18, 19, 20, 21, tenías 5, estás metiendo 2 más, vas a tener 7 días de negociación. Sí. Si tuviéramos conflictos severos, no estarían ampliándose el tema para sentarse a la mesa. Correcto, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, esto puede provocar, sobre todo previo a la ronda. La vez pasada, antes de empezar la cuarta ronda, rápidamente los mercados se pusieron muy nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar con la propuesta en firme de los temas complicados en la renegociación. Ya los temas ya están sobre la mesa y lo que se quedó de buscar es algo de soluciones o algo de puente que acerque las dos posturas tan opuestas. Entonces, el hecho que ahora escuchemos que haya más días de negociación o más días para discutirlos, a lo mejor el mercado podría interpretarlo como que se puede conseguir esto, un acercamiento en las posturas. Bueno, entonces a lo mejor el mercado no se presione al principio de la ronda y espere a cómo se vaya desarrollando la negociación, pero lo que sí creemos que va a seguir muy sensible a lo que pase, ¿no? Y bueno, todavía no descartamos muchos escenarios en tipo de cambio, pero sí creo que hay posibilidad de tener buenas noticias. Pues sí. Muchas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Gracias, Alicia. Un abrazote. Cibanco, el primer banco verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. Cibanco y Visa en pro del medio ambiente. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web cibanco.com. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.